arriba el telón, un espacio virtual para teatreros reales. Y son también bebés que tengo, desde que tengo uso de razón quería sacar un disco. Pero no si sabía. Presúmenos de tu disco, dile a la gente. El disco se llama, bueno, hay dos discos, uno se llama Desde 1978, que es el primero, es un EP, fue un experimento que saqué el año pasado. Y está a manera de experimento, está en Mix Up, el disco físico en toda la República Mexicana, y en iTunes en todos lados del mundo. Desde 1978, que es mi año de nacimiento. Ah, qué bonito. Vino cosecha 78. Muy bien. Ese ya está en Mix Up y lo pueden descargar en iTunes. Y el lado B sale a finales de año. Pero a finales de septiembre sale precisamente el primer sencillo, que es este video teatral que te platico, que hicimos con Bianca Marroquín y con Mark Thatcher, dos amigos a quien adoro, y que quisimos hacerle un homenaje como a estos, como a Chicago, Cabaret, todas estas, estos musicales que son tras bambalinas y que todo sucede como en el mundo del teatro, tras, ahora sí que en el telón, antes de que suba el telón, y es un crimen pasional básicamente lo que está sucediendo ahí. Y eso es lo padre, ¿no? Que puedo retomar todo lo que sé y el amor que le tengo al teatro y ponérselo a mi disco, ponérselo ya ahí. A mi... Ya, el lado B sale a finales de año. A finales de año, pero ahorita, si me meto a iTunes y busco el lado B... No, todavía no. Nada, canción. Así no te amará jamás, sale el 25 de septiembre. Y Abrázame muy fuerte. Abrázame muy fuerte, hice un videoclip. Ajá, pero ese está en YouTube. Ese está en YouTube, está en iTunes. Pero está es el disco desde 1978. Sí, es que son como hermanos. El desde 1978 es un EP de cuatro temas que saqué como experimento a ver qué pasaba. Gracias a Dios rebasamos las 30,000 descargas, es disco de oro. A los 5 días se volvió primer lugar, fue así como de, wow, te cae, ¿no? Eso me pone en una situación en la que digo, pues hay que sacar más, ¿no? La gente en las redes sociales pidiendo más canciones y todo. Dije, pues vamos a grabar las otras 6. Y es un homenaje y un tributo a cómo se hacía la música antes, ¿no? El disco, el CD lo mandé a imprimir como si fuera un disco de 45 revoluciones. Qué bonito. No, es como uno de vinilo. Y por eso ahora es el lado B, porque es lado A y lado B. Claro. Y el lado B es más temperamental, es más atrevido, es más cachondo, estoy como más abrazando al animal que todos llevamos dentro y atreviéndome a cantar canciones que un hombre nunca ha cantado, ¿no? Que son temas muy, muy representativos de intérpretes femeninas, pero que son canciones que no tienen género. Claro. Y son muy intensas. Y ahora sí que digo, pues yo que soy tan teatral y tan dramático. Sí, es que el amor nos duele a todos igual. El amor, las heridas de amor son tan profundas para el hombre como para la mujer. Sí. Y estos temas de despecho. Son y, intensos. ¿No? ¿Qué y te digo, dejé de hacer, qué ganas de cantarlas. Y de decirlo, ¿no? Sí, y además digo, si no estoy en teatro en temporada, estoy haciendo mi teatro en el concierto, en el video. O sea, el teatro va conmigo, a donde quiera que vaya, soy un animal de teatro. Y como animal de teatro, ¿no? ¿Qué eres? Dile a la gente. ¿Qué les digo? ¿Por qué tienen que ir a ver el teatro musical? ¿Por qué esta prima bastarda de la ópera? Que no lo es. Como dicen las malas lenguas. Sí. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene de hermoso el teatro musical? Porque le has dedicado y consagrado tu vida a esta expresión artística. ¿Por qué vamos a ir al teatro musical? Porque es lo más maravilloso que te puede pasar. Mira, Héctor Bonilla lo dice hermoso, ¿no? Él que no era actor de musicales, ahora que estoy escribiendo un libro también con Gerardo González acerca del teatro musical. ¿Qué en tal? México, entrevistamos a Héctor y nos decía, yo tenía 20 y tantos años, estaba estudiando en la compañía de Nacional y no sabía lo que era un musical y a mí me chocaba la ópera. Porque era hermosa la voz, pero veías a una Julieta, decía, me encanta, de este tamaño, parada y sin sentimiento, nomás cantaba, ¿no? Y por primera vez voy a ver Mi Bella Dama con Manolo Fábregas, ¿no? Don Manolo Fábregas. Y dice, ¿qué es esto? Las canciones más platicaditas y había como... era una idioma. Y bien actuadas, ¿no? Que era, las trataban como un monólogo, como una escena, ¿no? Y dices, y luego ves al ensamble, que son bailarines. Realmente el compromiso que tiene un artista de teatro musical es impresionante. Y luego ves cosas como Amor sin Barreras, ¿no? Claro. Ves El Violinista del Tejado, el mensaje que lleva, la orquesta, la obertura, todo eso dices, híjole, yo quiero. Y ahorita está de moda, digamos, porque está teniendo otra vez un auge. Creo que sería muy soberbio de mi parte decir que el teatro es mejor ahora que antes. A mí no me tocó el antes. Entonces, tenemos más recursos ahora. Pero también te digo algo, Silvia Pinal, Julisa, Fela Fábregas, Manolo Fábregas, hacían maravillas. Pilares del teatro musical en México. Olivia Bucio en Julisa, el Gentes, Julisa. Julisa, que apostó todas sus canicas. Todas. Todas sus canicas. Y ella adapta las canciones. Y escribió desde el show de Teatro de Rocky. Exactamente. Compró los derechos, la adaptó, dijo, esto es México.
México no va a funcionar. Esto de la comba del tiempo, la gente no lo va a entender. Vamos a ponerle el baile del sapo. Y bueno, y mira, yo no sé quién no ha cantado el baile del sapo en México. Exacto. Entonces, esto de traspasar la frontera de los musicales de Broadway, que son muy o ingleses o neoyorquinos, ¿no? Y Julissa lo logró muy bien. No está en la idiosincrasia del mexicano, pero Julissa, el señor Manolo Fábregas, que es la Pinal, que es una maravilla. Y hoy en día, pues sí, Morris, Gilbert, Federico, Claudio Carrera, Tina Galindo, Gerardo Quiroz, ahora que tiene un trancazo con Cats. Dices, es gente que realmente está comprometida con el género y lo hacen muy bien. Ahora sí hay mucha infraestructura que te puedes traer el Fantasma de la Ópera o el Bella y la Bestia. Se van a traer a Wicked. Que está Wicked. Son producciones millonarias. Y pero dices, gracias a una empresa que tiene con qué. Claro, ¿no? Pero si Silvia, Pinal, Julissa, no hubieran dejado la hipoteca de su casa en el Teatro Musical de México, no habrían podido caminar estos senderos, estos grandes empresarios. Sí. Qué bueno que lo hacen, pero sí hay que darle su justo lugar a Julissa de Llano Macedo y a Silvia Pinal. Y Manolo Fábregas. Es una gloria. Que con Fela Fábregas abrieron el camino, allanaron ese Marcial monte. Marcial Ávila, el Teatro Insurgentes también. ¿Cómo no? Olivia Bucio, que es con Pico y Pala. Todos los musicales habían por haber. Y Olivia, que es una diosa también. Sí. Una mujer. Ahora, la gente de teatro musical, ¿no? Que hablemos de una Bianca Marroquín, de Lisette, de Lolita Cortés, de Susana Zabaleta, de Rocío Banquels, de Olivia Bucio, de Lizardo, de Alan Estrada, Ernesto D'Alessio, de Javier Díaz Dueñas, de Manuel Andeta. Dices, realmente son artistas tan completos, sí, tan buenos en lo que hacen y son versátiles. ¿No? Presúmenos a Bianca, que es lo que está logrando Bianca. Ese también es un caso de excepción. Sí. Está la canasta de joyas, pero vamos a sacar esa joyita. A Bianquita. ¿Qué está haciendo Bianquita? Bianca ahorita regresó a Chicago. Ajá. Hizo Mary Poppins aquí. Y antes de irse a Chicago a regresar, creo que es como la octava o novena vez que hace Chicago en Broadway. Haciendo uno de los protagonistas, Roxy Hart. La primera mexicana, hasta donde yo tengo idea, que fue invitada a ser el mismo personaje que hizo en México, a Nueva York. Y fue premiada y ya se fue de gira, la hizo en Asia. Estuvo un año en Tokio. Sí. Un año en Japón, sí, no presentando cualquiera. Chicago como Roxy Hart, que es uno de los personajes. No más que luego, si no viene y hace un reality show como juez o una novela, luego la gente no se entera, ¿no? Claro. Que esto pasa en este país y hay que hacerlo. Yo estoy peleado con eso. Las semillas de teatro musical mexicano están dando fruto. Y ahí están todos. Claro. Hoy no me puedo levantar, que la van a retomar. Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Alan. Hoy son figuras. Pues duró como un año y cacho, ¿no? Casi 2 años, ¿no? Y son artistas completos. Eso es lo padre. Tú ves a Meryl Streep, que luego ves que hizo Mamma Mía, y la señora lo hizo extraordinariamente bien. Glenn Close hizo Sunset Boulevard en Broadway. ¡Qué maravilla! Son primeras actrices que tienen algunas 3 Oscars, o son así como las actrices del mundo, así como las más... con las de más prestigio, claro. Pero son artistas formados, ¿no? Tú le preguntas a Robert De Niro o Al Pacino que te canten y te aseguro que son afinados y que saben interpretar una canción. Claro. Tú ves a Bruno Ricci, lo fui a ver a Cabaret y decías, qué maravilla, qué artista formado y artista completo, que ya no hay tantos, ¿no? Y Tati Cantoral, por ejemplo. Y Tati es maravillosa, yo hice Dulce Caridad con ella. Eran Lolita Cortés y ella. Maravillosas. Y Lolita Cortés. Lola es tan pequeña como enorme. Sí. Que luego la gente, los chavos de las generaciones de ahora la conocen como la juez de la academia. Me dicen, sí, qué maravilla, pero es una mujer que tiene 30 años de carrera, ¿no? Claro. Y eso es lo padre. El plantón y mil... Que te vayas redescubriendo, que la gente te redescubra, ¿no? De repente dicen, Olivia Bucio es una señora que hace novelas. Olivia Bucio era la primera dama del musical en los 80s y tiene una historia... Hizo Cats también, ¿no? Hizo Cats. Ahorita está haciendo Cats, con el mismo personaje que hizo hace tantos años. Y la ves parada de puntas, cantando ópera, y dices... Esa es una estrella, ese es un artista formado, ¿no? Y no etiquetarnos, creo que el artista completo puede hacer todo. Yo en la universidad hacía Shakespeare, Arthur Miller, Tennessee Williams, David Mamet, ¿no? No nada más todo es musical, ¿no? O si eres nada más de tele, como que quitarte esas etiquetas. Un artista completo puede hacer de todo. Tú ve a Hugh Jackman y el señor hace a Wolverine, pero también va a Broadway o igual conduce los Oscars y todo lo hace bien, ¿no? Sí se puede. Claro, cuando hay talento y no como estas. Pero yo quiero invitar a la piratas, gente a que vaya al teatro, ¿no? Creo que la gran diferencia, que luego me preguntan, ¿qué es la gran diferencia entre Broadway o el West End y México? Allá es industria, pero ¿sabes qué pasa, Adrianito? Allá sí hay una unión entre productores, entre el gremio, hay una unión. Tú ves los Tonys, si gana una obra, se paran 40 productores, ¿no? Y aquí
luego se echan unos a otros y como que hay una división, dices, no segreguen, ¿no? Creo que hay que ponernos de acuerdo todos, ¿cuándo estrenas tú, cuándo estreno yo? Para que la prensa vaya a ver tu obra y lo cubra, y luego yo dejarte ayudar, claro, a ser familia, ¿no? Tú allá abres la revista que se llama Playbill, que es el programa de mano de todas las obras, y se promocionan todas, y aquí... Sí, falta esa unión, falta esa unión y ese compañerismo, que somos una familia, somos un gremio. Y el teatro, para mí es teatro. O sea, igual y voy al Teatro Helénico a ver una obra... ¿Salomé? Exacto, Salomé, o voy al Centro Cultural del Bosque a ver una de Shakespeare, o voy al Teatro Telmex a ver un musical de Broadway. Para mí es teatro, claro. Es teatro. Es buen vivo. Teatro, nos gusta o no nos gusta. Y el mexicano, de verdad, ya quisieran muchas... grandes ciudades del mundo tener la cantidad de obras que tenemos que ofrecer en la Ciudad de México. Tú abres el periódico y ves Teatromex, tenemos para todos los gustos, para todas las carteras, para todo, y el teatro, no hay como ver teatro en vivo. O sea, teatro es en vivo, no hay tele, no hay toma dos, no hay nada. Y inspira, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito y me llevaron por primera vez a ver una obra. ¿Cómo fue esa vez? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cuántos años tenías? Pues se fue Cats en Monterrey. Ah, bueno. Con María del Sol. Ya entendí. Así se me caía la... ¿No? Que luego vi a Susana Alexander hacer El Principito. Y era así... Susana Alexander, ¿qué tal? Maravilloso, ¿no? Y dices, como una señora ya en sus 40, 50, haciendo un chavito de 8 años. Y se la creía, ¿no? Y decías... ¡Qué maravilla! Es una gran actriz, Susana. Y ver el olor, el aroma que tiene un teatro, entras y todas las historias que hay, las conversaciones que escuchas en los camerinos, el taquillero, el tramoyo, el de la iluminación, cuando van a dar tercera llamada y oyes que la orquesta está afinando, claro, y que la gente emociona. Ya está entrando. Y está, esa adrenalina, ves, lo digo y se me pone así como, claro, ¿no? Eso no lo tienes en un foro de tele ni en un estudio de grabación. ¿No lo ves en la sala de cine? No lo oyes en un disco. Y mira que hago todo, gracias, claro, a Dios tengo la fortuna de hacer varias cosas. Pero el teatro... Es una experiencia única que no se pueden perder. Sí. Que permea de la emoción del actor. Y como vivo. Arthur Miller, que es de mis autores favoritos, evidentemente, sí, dice una frase que me encanta, que el teatro no puede desaparecer. Ahora que dicen de repente que ay, va a desaparecer porque el internet y la tecnología, dices, el teatro no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Te ponen un espejo, ya sea con música, ya sea con ópera, ya sea con ballet, ya sea con un monólogo, ya sea teatro griego, ruso, del 1800, de 1900, o teatro actual, comedia, el género que quieras, te ponen un espejo. Y es la única vez, literal, pagas un boleto y estás sentado y el actor está arriba, lo alzan para que tú veas y te sientas reflejado. Y esa retroalimentación que hay entre artista y público no la tienes en ninguna otra... rama del arte, creo. Está vivo. Exacto. El celuloide es hermoso, tiene tercera dimensión, sí, estos lentes, pero en el teatro es un espectáculo vivo que, sí, te aporta vida. Estos seres que, como Mauricio, se dejan la piel arriba del escenario, te están dejando parte de su vida, sí, te están mandando un impacto energético increíble, y aparte, el teatro, las palabras, los mensajes que trae, algunas llegarán a tu corazón, algunas llegarán a tu alma, sí, otras a tu cerebro. Y sabes que se te queda aquí, aunque tengas video de la última función o lo que sea, o ahora con YouTube, se te queda aquí, fue en vivo y lo viste nada más una vez. Y eres eso, el mejor camarógrafo. No se te puede borrar. El primer trancazo que tienes de ver teatro y de... Ay, güey, ¿no? O sea, de verdad. Y ves luego a figurones. Acabo de ir a ver a la final de Insurgentes hace unos meses y dices, no, Dios, ahora entiendo por qué Silvia Pinal. O sea, la ves y dices, claro. O ves a la Danquels haciendo Mamma Mía y dices, estoy viendo a Rocío Montes. O sea, claro, si te cae el 20 y dices, wow, o ves a Bonilla, ¿no? Claro. Estos figurones que tenemos en México que dices, perdón, pero no le pide nada a Meryl Streep, a Glenn Close, a Pacino. Aquí los tenemos. Está Bonilla, mucho talento. La Reyes Espino, ¿no? Y ahora los nuevos talentos, ¿eh? La gente que realmente está comprometida con hacer. Tú ves Salomé, tú ves Razones para ser bonita. Las de Trolebus Escénico. Que son gloriosas. Dos a destiempo. Sí. Que te electrizan. ¿No? No dejen de ir al teatro. Sí. Creo que nos hemos colgado un poco, sí, con esta edición, pero Mauricio, podríamos ir platicando. Hay que hacer días. Tomada. Hay que hacer un lado B. Un lado B de este esta, programa. Esta. Se los prometemos a lo largo de este programa. Por favor, vean el teatro, acudan al teatro. No hay obras grandes, no hay obras chiquitas, solo hay buen teatro. Hay buen teatro. Y en México hay mucho talento. Muchas gracias, Mauricio Martínez. Gracias. Me quito el sombrero con este talento, chapó, de primera. Muchas gracias, Mauricio, de verdad, gracias. No, vayan al teatro. Y compren.
Cómprenlado, consuman música, consuman arte, consuman... Desde 1978 lo encuentran en iTunes y bueno, me pueden seguir en @martinezmau, ese es mi Twitter. También mi página oficial es www.mauriciomartinez.com.mx y mi Facebook es facebook.com/mauriciomartinezoficial. No dejen de seguirlo, entérense de todas las aventuras de este obsesivo y amante, apasionado, desbordado del teatro. Y estamos aquí para ustedes, siempre que lo gusten, mándenos sus sugerencias, feliciten a Mauricio, recomienden los nuevos invitados, obras que les gusten, escriban @telonarriba. Muchas gracias y esta es una producción de Patito Televisión. ¡Un aplauso para Mauricio! ¡Yeah!